este reportaje especial, los momentos vividos durante ese día de gran actividad para todos los sectores de Venezuela, cuando un grupo de militares decidió pues darle un intento de golpe de Estado al expresidente Pérez. Así fue, recuerden. Andrés se creía Superman. Había que ir de manera decidida a tomar el poder. Bueno, aunque no fue muy decidida, porque si hubiéramos ido de una manera decidida a tomar el poder, lo hubiéramos tomado, aunque sea sangre y fuego. La situación política se había deteriorado. Como es normal en un gobierno democrático, es decir, que llegue un momento en que por diversas razones la popularidad del gobernante caiga. Los sublevados están entre los grados tenientes, coroneles, mayores y capitanes. Mira, está entrando alguien más. La democracia no puede existir si los pueblos no comen. Si, como dijo el Papa Juan Pablo II, no se puede obligar a pagar las deudas a costa del hambre de los pueblos. Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. Su obediencia es para conmigo. Ante el país, ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Carlos Gullón, por cierto, capitán retirado del ejército, quien participó en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, afirma que ese año irrumpió contra la democracia, pero que ahora lucha por ella. Hace 16 años, hoy, Carlos Gullón salió a delinquir contra la democracia, la constitución y el Estado de Derecho. Y el 29 de noviembre pasado fui apresado por mis propios compañeros de insurgencia por defender justamente la democracia, la constitución y el Estado de Derecho. De lo cual me siento orgulloso. Hoy día, estando en un proceso de reorganización de un país, pidiendo la unidad, pidiendo el encuentro de voluntad y pidiendo que se fortalezca tanto las instituciones democráticas como el proceso de progreso y paz de nuestro país. Existe una gran diferencia. El bolivarianismo significa un ideal de un movimiento que insurgió para implantar un régimen de libertades, justicia, como decía Bolívar, la justicia sola conserva la república, justicia, la participación de un pueblo en la construcción de su propio destino, a diferencia del chavismo, que es la implantación de un modelo personalista de corte castrocomunista que está despegado de la idiosincrasia del venezolano. En aquel instante, los cuatro que fueron al Samán de Güere, mi amigo, lamentablemente difunto, Felipe Antonio Acosta Carles, Raúl Isaías Baduel, mi amigo también Jesús Urdaneta Hernández y Hugo Chávez Frías. Ellos cuatro fueron al Samán de Güere. Luego, sucesivamente, en la medida que... ¿Cuándo fue ese juramento, perdón? Eso fue 10 años antes del año 92. O sea, en el año 82 fue la expresión de ellos. ¿Pero fue el 4 de febrero o fue el 17 de diciembre? El juramento de ellos fue un 17 de diciembre. Si hubieran triunfado el golpe el 4 de febrero del año 92, ¿quién habría sido el presidente de Venezuela? Se había planteado una junta cívico-militar. Y en este caso, tengo que decir con toda sobriedad, el presidente Caldera estaba dentro de los nombres que se estaban barajando para formar parte, para hablar con él y que formase parte de la Junta Cívica. ¿Él no sabía de esto? Que él no sabía de esto. ¿Iban a asesinar a Carlos Andrés Pérez? No se iba a asesinar porque el grupo que insurgió no somos un grupo de asesinos, éramos un grupo de oficiales que quizás sí cometimos el error de haber irrumpido contra la democracia, pero no habíamos asesinos. En el caso mío particular, en la cuarta división no hubo ni un herido, ni un disparo, ni un agredido. Porque la idea no era agredir a nadie, la idea porque son nuestros compañeros de armas a los que íbamos a tomar como prisioneros en el momento mientras se estabilizara el país. Lamentablemente en Miraflores, ustedes saben muy bien, el país sabe muy bien, Miraflores tiene su plan de seguridad, su plan de contingencia, y bueno, hubo enfrentamiento de disparos
y lamentablemente hubo unos muertos en ese. Aclaramos que el programa Brújula Internacional, que corresponde a este horario, cede su espacio a Noticias Globovisión para continuar en la próxima media hora reponiendo para ustedes las imágenes de lo que ha sido la gran movilización multitudinaria en el mundo contra la FARC y contra los grupos terroristas. Vamos a enlazar precisamente en directo a esta hora con...